¿Qué se siente ver a todos tus compañeros matándose, corriendo y vos no podés? O no podés, son por un lado mejor, ¿no? Sí, me controlo porque a mí me encanta entrenar, ¿no? Más en la pretemporada me gusta ponerme bien, bien físicamente y bueno, me estoy acordando, ¿no? De que bueno, en este momento tengo que tranquilizarme, ¿no? Porque la ansiedad me puede invadir, ¿no? Y bueno, trato de pensar en lo que hicimos el año pasado, ¿no? Que bueno, cuando yo estaba. Y bueno, los entrenamientos los tomo tranquilo, ¿no? ¿Cuánto te falta, Turco? Para volver a jugar, 3 meses y medio. Mientras tanto, la complementación, ¿cómo se hace? Mirá, esta semana, hace 2 semanas en general, ¿no? Con las vacaciones que empecé a meterme al agua, a nadar, ¿no? Y bueno, acá hoy, en esta semana ya me mandaron a natación y bueno, eso creo que me va a favorecer un montón, ¿no? Sí, porque además ya se te ve bien, o sea, digamos que bueno, falta el proceso de recuperación normal para jugar, pero estás bien. Sí, estoy bien, estoy de la recuperación. Yo creo que se esperaba que bueno, que en un porcentaje para esta fecha esté, ¿no? Y bueno, yo creo que lo sobrepasé y estoy mucho mejor. Y bueno, físicamente volví muy bien, sin peso de más, nada. Y bueno, voy a tratar de que, bueno, cuando empiece a entrenar, recuperar el estado físico que tenía antes, ¿no? Dos que se iban, pero que parece que se quedan. Basualdo y Trota hablan de su frustrado pase a Boca y del presente de Vélez. Realmente eso está en manos de mi representante, ya estoy al margen de lo que es las negociaciones y si están o si ya se cortaron. Lo que tengo que pensar es que ya estoy en Vélez a partir del 11 de enero, sigo entrenando acá y bueno, y tratar de si no se hace, dar todo acá, ¿no? Sí, es dura la pretemporada, no. Pero igualmente está siempre a la cabeza de toda la fila. Sí, pero es una forma de ser o de darme moral, porque si uno va atrás me caigo a pedazos, entonces trato de ir lo más adelante posible, pero es bastante dura. Creo que, bueno, tuvimos 2 días antes del partido con San Lorenzo, pero no sirvieron de mucho porque no hicimos nada y recién empezamos ayer un trabajo bastante fuerte. Bueno, ¿te quedas a Cambele? Sí, hoy por hoy sí, no pasa nada, no sé que no vinieron la gente de Boca y bueno, hasta que ellos vengan, primero que arreglen ellos si hay que arreglar algo y después aparezco yo, ya no me hago muchas ilusiones porque es peor.